El municipio autónomo de San Juan, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Edgon Financial y la Federación Puertorriqueña de Natación presentan el Puerto Rico International Swimming Open. Amigas y amigos, sean bienvenidos a otra edición más de este Puerto Rico International Swimming Open desde el natatorio de San Juan. Soy Javier Sad, me acompaña Rodrigo Guerra. Rodrigo, ya tuvimos la primera parte que fueron los eventos preliminares y las finales en los 800 metros. Ahora vamos para las finales, tenemos los 50 metros espalda, 50 metros mariposa y 50 metros pecho. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo estás? Bien. Aquí ya después del descanso, del pequeño descanso, y ahora con el 50 espalda de damas. El mejor registro lo tiene Génesis Volandi. De Costa Rica. Y ya están compitiendo en los 50 metros espalda. Una salida pareja. Están bastante parejos. Por el carril número 5... viene Génesis Volandi, está dominando la competencia. Tiene bastante cerquita a Nicole Reyes. Nicole pegó primero en la vuelta, si no me equivoco. Así que están bien parejas al frente. Viene Génesis Volandi, vamos a ver quién termina. Y fue el carril número 4. Alondra Quiles se lleva la victoria en la segunda posición por el carril número 6. Nicole Reyes y por el carril número 7, y Anelis Mazzini. Tercera termina Nicole Reyes. En la primera posición lo fue Génesis Volandi. Génesis Volandi en la primera posición. Segunda termina Alondra Quiles. Ahora vamos a la rama masculina y tenemos dos hits. La final B y la final A. Primero vamos con la final B. Ahí está Yesiel Colón, Gabriel Mena, Oscar Castro, Keisel Ruiz, Siul Ayala, Rodrigo Ventura, José Mir Cartagena y Kevin Pacheco. El mejor registro en la ronda preliminar lo hizo Keisel Ruiz, 22-18. 28-18, corrijo. Y luego vamos a tener la final A. Ahí Yesiel Morales tiene el mejor tiempo de 24-06. Ya están en competencia la final de los 50 metros estilo espalda. Y al frente por el carril número 5, Keisel Ruiz está dominando la competencia. En la segunda posición está Siul Ayala. Bastante reñida esas primeras tres posiciones. Siul Ayala, Keisel Ruiz y también está Oscar Castro. Están llegando y la victoria lo fue para Keisel Ruiz, con tiempo de 28-09 en la segunda posición por el carril número 6, Siul Ayala. Tercero entonces termina Oscar Castro. ¿Qué te parecen los tiempos? Muy buenos tiempos, excelente prueba y pues nadadores muy jóvenes en este hit, que son los que después son el relevo de los mayores. Y ahora vamos con la final A. Ahí está Yeisel Morales, una de las principales figuras de la natación puertorriqueña. Parte del carril número 5, viene de hacer tiempo de 24-06. Se proyecta como el favorito. Sí, el favorito en esta prueba para ganarla y ratificar el récord o mejorarlo si es posible. Muchas veces los récords caen en la preliminar y en la final siempre hay nadadores que los mejoran. Ahí pueden apreciar a los competidores de esta final A de los 50 metros estilo espalda. También hay que seguir a Max William,
16 años, viene a ser 25-48. Julio Pérez hizo 25-63. Sí, son jóvenes y el costarricense viene de estar mejorando también evento tras evento después de esta pandemia. El de mayor experiencia, Yesiel Morales, 24 años. El boricua ya están en el agua, próximos a iniciar esta final de los 50 metros estilo espaldas. Yesiel Morales, el favorito para llevarse la presea dorada. ¿Qué pasó ahí, Rodrigo? Lo que pasa es que al momento de la salida debe haber total silencio y creo que en la carretera este vehículo hizo mucho ruido, entonces el juez ahí debe de parar la salida para que no vaya a haber un falso. Vamos en directo desde el natatorio de San Juan, el Puerto Rico International Swimming Open. Y ya están en el agua los competidores y es precisamente Yesiel Morales quien está liderando la competencia. Tiene bien de cerca por el carril número 4 a Julio Pérez. El primero lo sigue siendo el puertorriqueño Yesiel Morales, dominando la competencia y va a ser el ganador de esta final de los 50 metros estilo espalda. En la segunda posición por el carril número 6, Max William. Y tercero termina por el carril número 7, Derek Correa. ...24-10... casi similar al... Sí, similar. Siempre en este tipo de eventos las centésimas pueden variar ahí, pero como quiera es un buen tiempo y está bajo el récord anterior. Diferencia de 4 centésimas apenas. Sí. Así que repitiendo su esfuerzo en la ronda preliminar. Lo próximo que tendremos son los 50 metros estilo pecho en la rama femenina. Ahí estará Fabiola Crespo, Ivanka Bukele, Eleonora Capanelli, María Rubio, Marixa Lugo, Stephanie Venegas, Victoria Martínez y Claudia Renta. Será la final de los 50 metros estilo pecho. Recuerde que este es el Puerto Rico International Swimming Open y usted nos está siguiendo a través de las redes sociales de la Federación Puertorriqueña de Natación. Estamos en Facebook, en Federación Puertorriqueña de Natación, en YouTube. También estamos en Natación PR. Recuerde, usted nos puede dejar su mensaje. Ahorita, Rodrigo, te están saludando de toda Centroamérica, de Costa Rica. Habían personas saludando. Del Salvador también. Salvador. Sí, de Puerto, o sea, también de acá, de la casa, de Puerto Rico. Y ahí vamos, ahí estamos, podemos disfrutar de la premiación de los 50 metros femeninos en la modalidad de espalda. La presea dorada. El primer lugar lo fue para Génesis Volandi de Costa Rica. Apenas 13 años. Sí. Sí, son nadadoras muy jóvenes, la verdad, y con mucho talento. Entonces, creo que es de felicitar en este caso a Costa Rica por ese trabajo que está haciendo con sus nadadores juveniles, porque se nota que llevan un muy buen proceso. Mira, Rodríguez, estás reportando desde El Salvador, nos pone Ana Marina López, vamos Iván Cabuquele, vamos El Salvador. También nos comenta Signia Sanabria, nos dice Humacao, que también está presente el club de Humacao aquí en este Puerto Rico International Swimming Open. Y usted nos puede dejar su mensaje
nos puede dejar su mensaje en el chat de esta transmisión de la Federación Puertorriqueña de Natación. Ahora toca premiar a los varones. El campeonato se lo lleva Yesiel Morales. Aquí también un saludo a Ana Joselina Fortín, la presidenta de la Federación de Honduras, que fue mi jefa anteriormente. Un saludo. Así que toda Centroamérica está pendiente. Están disfrutando de la premiación. Derek Correa, presea de bronce. La plata para Max William y el oro para Yesiel Morales. Las primeras tres posiciones del estilo espalda en los 50 metros. Categoría abierta para varones. Lo próximo, los 50 metros, estilo pecho en la rama femenina. La marca nacional la ostenta Patricia Casellas. Hizo 33.05. Mira, desde Venezuela también están pendientes. Jesús Jiménez. Desde Mayagüez, el gran Cecilio Vélez, que estará con nosotros el próximo sábado. Saludos a Cecilio. Así que ya están próximos a iniciar esta final de los 50 metros estilo pecho. El mejor registro lo tiene Rubio, quien hizo, lo tiene Maritza Lugo, con 32.61. Que fue uno de los récords que se rompió en la preliminar, que era el anterior de Patricia Casellas con 33.05. ¿Qué podemos esperar, Rodrigo, de esta final? Pues, por lo que sé de Maritza, que es una nadadora que está entrenando en la universidad con Fernando, y pues he tenido la oportunidad de estar con ellos, a pesar que está en una etapa todavía de carga, pues creo que se podría mantener en ese tiempo o bajarlo. Es una excelente nadadora. Y tu proyección de tiempo, Rodrigo, para esta final. Yo creo que se puede mantener en el 32, tal vez unas centésimas menos, unas centésimas más, pero mantenerse ahí. O si no, nos da la sorpresa y hace el 31, puede ser. Mira, desde Chile también están al pendiente, desde Colombia, Sebastián Vélez, desde Chile, Marcelo Araya. Ya está en la piscina. La final de los 50 metros estilo pecho. Bastante reñida esa primera posición. Por el carril número 6 viene Maritza Lugo, la puertorriqueña. Está dominando la competencia y fue la primera en hacer el viraje. Está mostrándoles el camino a las restantes competidoras, tratando de mejorar. Por el carril número 4 viene Capanelli, pero Maritza Lugo se ve firme y se va a llevar la victoria. La presea dorada en esta final de los 50 metros estilo pecho. La segunda posición por el carril número 3, Eleonora Capanelli. Y la tercera posición por Ivana Bukele. Bukele fue la que se lleva la segunda posición, Ivana Bukele. Así que enhorabuena, una joven de 13 años se adjudica la presea de plata. Sí, la verdad que lo que te decía es un muy buen prospecto de la natación del Salvador, y pues lo está demostrando con ese bronce, porque es de las nadadoras más pequeñas en esta final. Ahora vamos con la final en la rama masculina. Aquí vamos a tener dos hit A y el B. Aquí en el B vamos a tener Ángel Cuevas, José Delgado, Javier Hernández, Rafael Bustillo, Sebastián Solano, Luis Flores, Rafael Hernández y Giancarlo Flores. Ya están en competencia y al frente por el carril número 5 viene Rafael Bustillo, el joven de 15 años de Honduras. Está dominando la competencia, pero tiene bien de cerca. Ahí está por el carril número 6, Sebastián Solano.
En un final bastante cerrado por el carril número 5, Rafael Bustillo. Por el 6, Sebastián Solano. Vamos a ver. Y por el carril número 6, Sebastián Solano se lleva la victoria. Se lleva esta final B en la segunda posición por el carril número 5, Rafael Bustillo. Tercero termina por el carril número 4, Javier Hernández. Sí, una final B muy apretada, sobre todo en la llegada. Rafa en la vuelta se quedó un poco atrás, pero remontó en los últimos metros. Y ahora vamos con la final A. Rodrigo, ¿qué podemos esperar de esta final A? Una final muy apretada. Tenemos dos nadadores con 28, primero y segundo, y el tercero están con 29-68, 29-80, 29-88. Una final súper apretada para las tres preseas. Así que podemos anticipar un final de película. Ryan Tirado, Esteban Cruz, Fernando Bustillo, Xavier Ruiz, Arnaldo Herrera, Diego Resto, Gabriel Lebrón y Diego Herrera serán los 9 que estarán compitiendo en esta final A de los 50 metros estilo pecho. Final cerrado. Cerradísimo. Esto es, en la llegada se define todo, creo. Un error, un pequeño error. Un pequeño error es lo que define las medallas en este tipo de eventos. Y se siguen reportando desde Costa Rica, desde Humacao nos dicen go, Fabiola Crespo. Desde El Salvador nos dicen bravo, Ivanka, orgullo del Salvador. Ya están en competencia la final de los 50 metros estilo pecho. Y al frente por el carril número 5 viene Xavier Ruiz, el puertorriqueño, una de las máximas promesas de la natación puertorriqueña. Está liderando la competencia, pero tiene bien de cerca a Herrera, el costarricense, que viene cerrando fuerte. Entre estos dos estará el vencedor, Xavier Ruiz, ligera ventaja y se lleva la victoria el puertorriqueño Xavier Ruiz, de apenas 14 años, con tiempo de 28-20, mejorando su registro anterior y estableciendo nueva marca. Exacto, estableciendo nueva marca de la preliminar de hace dos horas y media. Y se presentó sólido también Herrera, el costarricense, quedó bien cerquita de esa primera posición con 28-37. En la tercera posición finalizó Fernando Bustillo, el hondureño, con 29-67. Una final apretada como la esperábamos, definiéndose en la llegada. Y cuando parecía que Herrera iba a pasar, resistió el puertorriqueño, sacó un segundo aire y se llevó la victoria. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Amigos y amigas, estamos de vuelta acá en el natatorio de San Juan. Rodrigo, ya hemos tenido 4 finales espectaculares. Esa última en la rama masculina, los 50 metros pecho. Como indiqué, Xavier Ruiz, cuando parecía que Herrera le iba a pasar, sacó un segundo aire y se llevó. Resistió el empuje del costarricense. Vamos ahora con la premiación, pero lo próximo, los 50 metros estilo mariposa. Así que están premiando, van a premiar ahora a las féminas. El segundo lugar de Ivanka Bukele y la medalla de oro de Marisa Lugo. Y Marisa Lugo se lleva la presea dorada. Ivanka Bukele se lleva la plata. Así que ahí está la premiación de los 50 metros
estilo pecho en la rama femenina, lo próximo a la premiación en la rama masculina, donde Xavier Ruiz se llevó el oro. De lo próximo, Rodrigo, ¿qué podemos esperar los 50 metros estilo mariposa? Como repito, otra final apretada, porque tenemos una nadadora de 28.95, pero tenemos en Alondra Ortiz de Costa Rica con 29.20, que es un tiempo bajo, centésima, que también puede ser definirse por una llegada. Cualquier error técnico, cualquier cosita. En el viraje o en la reacción en la salida puede variar cualquiera de los tiempos. O en la misma llegada. O en la misma llegada. Ahí tenemos la premiación en la rama masculina. La presea de plata para Arnaldo Herrera y el oro. Xavier Ruiz, apenas 14 años, una de las máximas promesas de la natación puertorriqueña. Se lleva la presea dorada en este Puerto Rico International Swimming Open en los 50 metros estilo pecho. Ahora vamos con la final en los 50 metros estilo mariposa. El mejor tiempo lo tiene Alisa Biner. 28.95 lo hizo en la ronda preliminar. Ahí ven las competidoras: Arianis Batista, Jimena Rodríguez, Karina Solera, Alisa Biner, Alondra Ortiz, Génesis Herrera, Ariadna del Moral y Soleimar Figueroa. Cuatro atletas de Costa Rica presentes. Sí, es lo que hablábamos, que la verdad que el trabajo que está haciendo Costa Rica a nivel de selección es muy bueno, pues. La dirigencia, por lo que he tenido entendido, ya de hace rato viene en ese proceso de hacer un buen desarrollo en sus selecciones nacionales. Han ido elevando su nivel. Así que estamos próximos a dar inicio a esta final de los 50 metros estilo mariposa. Una vez finalice esto, venimos con la final en la rama masculina y vamos a tener la final B y la final A. Mejor tiempo: Alisa Biner, 28.95. Alondra Ortiz hizo 29.20. Karina Solera, 29.46, esta última de apenas 14 años. Génesis Herrera, de 12, hizo 30.40. Buen tiempo para esa edad. Sí. Así que ya están en competencia la final de los 50 metros estilo mariposa, y por el carril número 5, Alisa Biner está dominando la competencia. Tiene a Karina Solera bien cerca por el carril número 4, y por el carril número 6 viene la costarricense Alondra Ortiz. Están bien parejas al momento por el carril número 4. Karina Solera tiene ligera ventaja, cierra por el carril número 6 Alondra Ortiz, pero la victoria fue para Karina Solera con tiempo de 28.70. En la segunda posición termina Alondra Ortiz con 29.04. Tercera finaliza Alisa Biner con tiempo de 29.13. Y tú lo decías, Rodrigo. Exactamente. Cualquier pequeño error puede afectar en el tiempo. O sea, en el papel está escrito esto, pero ya a la hora de tirarse es otra historia, y ahí es donde pueden cambiar las posiciones. Ahí vienen los resultados: Karina Solera se lleva la presea dorada con 28.70, Alondra Ortiz 29.04, Alisa Biner en la tercera posición se lleva la presea de bronce. Ahora vamos con
la final, en la final B, la rama masculina, los 50 metros estilo mariposa. Estará Esteban Baltodano, Andrés Sintrón, Adrián Vargas, Julián Navarro, Fernando Bustillo, Josué Hernández, José Campo y Rodrigo Ventura. Ya están en competencia la final B de los 50 metros estilo mariposa. Esa primera posición bastante luchada por el carril número 5. Julián Navarro está dominando. Sin embargo, tiene bien de cerca por el carril número 6 a Fernando Bustillo, que ha tomado la delantera ya cuando estamos próximos a concluir esta final B. Por el carril número 6, Fernando Bustillo trata de cerrar por el carril número 5. Julián Navarro no pudo. Se la lleva por el carril número 7. Venía Josué Hernández y en el último momento se lleva la presea. Se lleva esta final B. Josué Hernández con tiempo de 25.80 segundos. Fernando Bustillo, tercero entonces, termina por el carril número 5, Julián Navarro. Bastante cerrada está en la llegada, como lo vimos en la anterior, que se definió en la llegada los primeros tres lugares. Y ahora vamos con la final A. Aquí tendremos a Gabriel Araya, Davidson Vincent, Luciano González, Snyder Reales, Anthony Puertas, Alex Hernández, Derek Correa y Johnny Ríos. El mejor tiempo Reales, 23.60. Luciano González no está muy lejos con 23.89, ni Anthony Puertas con 23.84. Vamos a otra final más, súper cerrada, donde igual puede cambiar los lugares o mantenerse, bajar centésimas, subir. O sea, todo está en no cometer errores. Y esto es velocidad pura. Pura. Esto es como los 100 metros en atletismo. Así que ya están próximos a dar inicio a esta final A de los 50 metros estilo mariposa. La marca nacional en Puerto Rico la ostenta un tal Ricardo Busquets, uno de los máximos nadadores que ha tenido Puerto Rico, tal vez el más grande. Ya están en competencia la final de los 50 metros estilo mariposa. Al frente viene por el carril número 4, Luciano González está dominando la competencia. Por el carril número 5 viene mejorando Snyder Reales. Reales tiene ligera ventaja, viene avanzando Luciano González. Vamos a ver, la victoria se la lleva por el carril número 5, Snyder Reales, con tiempo de 23.69. En la segunda posición, Anthony Puertas. Tercero, termina Alex Hernández. González, que venía bien al inicio, finaliza en la cuarta posición, pero la diferencia es prácticamente mínima. Sí, fue una... Parejo casi. Parejo en la última brazada. Así que Snyder Reales. Se lleva la victoria en los 50 metros. Estilo, esa es la anterior. Estamos viendo los tiempos de la final B. Vamos a ver si podemos tener los tiempos de la final A. Así que de esta manera finalizan las competencias. Ahora lo próximo, las premiaciones de estos dos eventos, 50 metros estilo mariposa para féminas y 50 metros estilo mariposa para varones. Tenemos la premiación en la rama femenina. Mañana continúa la competencia en esta
en este CCCAM, en este, debo decir, Puerto Rico International Swimming Open. CCCAM lo tuvimos en verano, que fue una tremenda competencia donde muchos atletas de todo el Caribe vinieron a algunos buscar medallas buscar pases olímpicos y a mejorar sus marcas. Aquí tenemos la premiación en la rama femenina de los 50 metros estilo mariposa. Lo próximo la premiación en los 50 metros estilo mariposa para varones, donde Snyder Reales se llevó el oro. En términos generales, ¿qué te ha parecido este primer día, Rodrigo? Yo creo que un excelente día de pruebas. Creo que la mayoría de los nadadores bajaron sus marcas, independientemente de los que no pudieron pasar a las finales. Y una final emocionante por la calidad que tenemos de participantes. Mañana se vienen buenas pruebas también, 100 combinado, 100 pechos, si no me equivoco, 400 libres, 100 libres. Mañana será otro día muy emocionante. Por aquí tengo el calendario de competencia. Mañana tenemos los 100 metros combinados, 100 metros mariposa, 200 metros pecho, 100 metros libre, 400 metros libre. También, y luego vamos a tener las finales. Mañana la acción comienza a partir de las 9 de la mañana, las finales a partir de las 6 de la tarde. Esto continúa el sábado y cierra el próximo domingo. Así que mañana 100 metros combinado, 100 metros mariposa, 200 metros pecho, 100 metros libres y 400 metros libres será el calendario de eventos para mañana viernes 29 de octubre. Hoy a primera hora tuvimos las finales en los 800 metros. Sabemos que es un evento muy exigente, que se compite en una sola ocasión. Tuvimos también las rondas preliminares de estos 50 metros de la modalidad de pecho, espalda y mariposa. Y como tú bien indicas, muchas marcas se rompieron, los atletas mejoraron su registro personal, así que yo creo que en términos generales ha sobrepasado las expectativas. Exacto, las expectativas del evento se han sobrepasado porque han habido récords, medallas que tal vez no se esperaban, pero es bueno porque eso es lo que te indica que la competencia es de un buen nivel. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la parte final. Y amiga, ya estamos de vuelta ya en la parte final. Primer día de competencia, este Puerto Rico International Swimming Open, sobrepasando, superando las expectativas. Excelente el día de competencia. Se establecieron nuevas marcas, los atletas mejoraron sus marcas personales. Yo creo que en términos generales se cumplió con el objetivo, Rodrigo. Yo creo que el objetivo está cumplido y creo que la mayoría de los nadadores van contentos, igual que sus entrenadores y padres de familia, y pues a esperar los siguientes días que se vienen de mucha emoción, y así como vamos a tener más días de emoción en las pruebas finales y preliminares. Esto inició hoy, pero continúa mañana viernes. El sábado tenemos competencia y cerramos el domingo. Así que tenemos 3 días, quedan todavía competencia de natación. Usted por nada del mundo se puede desconectar a las redes sociales de la Federación Puertorriqueña de Natación. Recuerda que nos está siguiendo a través del canal oficial en YouTube. Denle like, suscríbase, active la campanita para que este tipo de transmisión usted pueda disfrutar desde su hogar, de cualquier parte del mundo.
mundo. Aquí nos están viendo de toda Latinoamérica, de Asia, de África, de Oceanía, de todas partes del mundo. Rodrigo, agradecido por la oportunidad que nos has brindado de poder compartir contigo, conocer tu experiencia como entrenador y ayudarnos a comprender, ¿verdad?, desde otra perspectiva, lo que son estas competencias de natación, ese trabajo que tal vez pasa por lejos de radar, esa labor del entrenador, que me parece que eso es importante darlo a conocer, y qué bien que con tu ayuda aquí lo hemos podido hacer. No, gracias, y estoy a la orden para los demás días que se les ofrezca y para ayudar y seguir dándole emoción a esto y pues ayudando en lo que se pueda. Así que, fanáticos, solo regresamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Será hasta entonces, que pasen muy, pero que muy buenas noches. El Municipio Autónomo de San Juan, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Edgon Financial y la Federación Puertorriqueña de Natación presentaron el Puerto Rico International Swimming Open. Compañía de Turismo de Puerto Rico.